El hallazgo del cuerpo de Andrew Front, de 5 años de edad, se produjo en esta área rural de Woodstock, Illinois, donde autoridades locales y federales desplegaron una amplia operación de búsqueda, justamente a una semana de que sus propios padres lo reportaran como desaparecido. Estaba a solo 7 millas de la casa donde vivía. Sí, sí, claro, estamos aquí en la casa y gracias a Dios, mi amor. Sí, no, preparamos todo, ya la acomodamos. Y bueno, Valentina feliz, gracias a Dios que le gustó bastante su cuarto. Ahorita voy a preparar la cena. Sí. Ok. Bueno, me saludas a tu mami. Cuando quieras viene, ¿oyeron? Las espero. Ok, chao. Mami, ¿por qué nos mudamos para esta casa? Porque fue la que encontramos a mejor precio, mi amor. Pero mami, hoy en la escuela me dijeron que en esta casa asustaba y que por eso nadie la quería comprar. No creas en eso, María Antonieta. Eso son puras mentiras. Y si es una mentira, ¿por qué siento que alguien se sienta en mi cama en las noches? Después hablamos de eso, María Antonieta. Termino de acomodar esto y voy a dormir, María Antonieta, porque tú todo el día pasas en el teléfono y nada que me ayudas. Buenas noches. Ah, tengo sed. Voy a tomar algo.
eso? ¿Qué hace con ese cuchillo, María Antonia? Hace unos días la madre del menor estalló en llanto por su desaparición. Mientras el padre suplicaba que Andrew regresara a casa, pero hoy las autoridades se presentaron nuevamente en la casa del menor, considerada escena de crimen, y de ella extrajeron este colchón, una pala cubierta de tierra y dos bolsas marrones.